Perfecto, pero tampoco a Voronov. Y de un ruso a una rusa, Ana Pogorilaya, de un bronce a otro bronce. Si no han visto este programa, estén atentos a él. Ella consiguió otro bronce para Rusia. Se ha mantenido tercera detrás de sus compañeros de Rodionova y de Tuktamiseva. Y si no han visto este programa, estén atentos porque es espectacular cómo lo patina y la transformación que sufre en mitad del programa. Breaking in the rubble, walking over glass. Neighbors say we're trouble. Well, that time has passed. Peering from the mirror, no, that isn't me. A stranger getting nearer. Who can this person be? You wouldn't know me at all today. From the fading light of life, rise like a phoenix out of the ashes, seeking rather than vengeance, retribution. You were warned. Once I'm transformed. But you're my flame. Go about your business. Act as if you're free. No one could have witnessed what you did to me. Cause you wouldn't know me today. And you have got to see. Pues se ha consagrado Ana Pogorilaya como una de las mejores. El año pasado cuarta en el Campeonato del Mundo. No estuvo en el Campeonato de Europa porque quedó octava en su Campeonato de Rusia. Pero este año, al primer intento, ha terminado tercera. Ganadora de la prueba del Grand Prix del Skate Canadá. Segunda en el Arroz Telecom. Cuarta en la final del Grand Prix de Barcelona. Con este programa que lo tiene estudiadísimo y desde luego el trabajo del traje, fíjense cómo se transforma aquí y pasa del negro al dorado.